año se puede alcanzar cualquier punto de la ciudad caminando. Por esta misma razón creemos que se puede captar la esencia de esta ciudad en un recorrido de tan solo 20 minutos. Empezaremos en el Puente de Piedra, y de aquí podemos ver de cerca el río Ebro y varios edificios del casco antiguo. A continuación, caminaremos por el Parque del Ebro, un lugar tranquilo, agradable y lleno de naturaleza. Una vez pasada la chimenea, giramos a la izquierda y después seguimos la carretera hasta llegar a la Fuente de Molina. Desde aquí continuaremos por la calle Portales, una de las calles más importantes de la zona antigua de Logroño. Uno de los puntos más interesantes del recorrido es la Concatedral de la Redonda. Data del siglo XVI y si te interesa, puedes entrar de forma gratuita y verla desde dentro. El horario de visitas está disponible en la descripción del vídeo. Nuestro recorrido acaba aquí, en el Paseo del Espolón. Este camino es solo una sugerencia, pero si tienes ganas de más, desde aquí puedes volver al casco antiguo, ir a la Gran Vía y muchísimas otras cosas. Te queda una ciudad entera por descubrir. Bienvenidos a la calle Laurel, la zona de pinchos más emblemática de la ciudad de Logroño. En este vídeo os enseñaremos una pequeña muestra de los más de 40 bares con sus vinos y sus tapas. Mientras entras en la calle Laurel, te das cuenta del bullicio y la vida que se respira aquí. Ahora solo queda decidir por qué bar empezamos. Empezamos por uno de los bares más míticos de la calle Laurel, el Soriano. Probablemente el mejor pincho en cuanto a calidad-precio. Su único pincho es el champiñón con su salsa secreta, que tomaremos acompañado de un crianza de Viñalcorta. Ahora llegamos al Bar Torrecilla. Remodelado hace algo más de un año, tiene una carta de pinchos muy amplia. Pero destacamos la tostada de foie con base de queso de cabra. Lo acompañaremos con un crianza Ramón Bilbao. Continuamos con el Bar Sebas, uno de los más antiguos y con una de las mayores cartas de vinos. Dispone de una amplia gama de pinchos, pero el pincho estrella es la tortilla de patata con picante. La acompañaremos con un vino del año recomendado por la casa, en este caso, Muñarrate. Por último, y para no cargar mucho la mochila, nos encontramos en el Bar Cid, que también tiene mucha tradición en esta calle. Aquí tomaremos media ración de setas a la plancha con un crianza de dulces. Después de haber degustado unos buenos caldos riojanos y unos buenos pinchos, dejamos la calle Laurel hasta el próximo día en el que nos quedarán muchos pinchos.